Ah, desde hoy se empieza a servir y esa no lleva pique, ¿no? No, pique a tu gusto. Thank you.
Está hecho un hombrecito ya, siempre han dicho así, ¿verdad? Pero empezó a tocar ya, ¿sabes tocar violín? Empezó a tocar violín desde que tenía 5 años, ¿verdad? 5 años, canta también y ahora está compartiendo con los compañeros del mariachi Los Rancheros de México. ¡Sí, señor! ¡Ay, me gustaste, mariachi! Ven acá, déjame oír al guitarrón solo por acá, para que ustedes vean, este es el bajo. ¡Sí, señor! Los mariachi. Los mariachi, déjame explicar. Los mariachi es un grupo portátil de música, que viene el nombre de mariachi desde que en México los franceses pedían el matrimonio. Vamos al matrimonio, porque eran en unos ranchos grandísimos, y entonces tenían que ir móvil con los bajos, no puede ser un bajo electrónico que tiene que ir cargando con una caja electrónica. Y entonces tienen este tipo de instrumentos que pueden ir por donde quieren, la trompeta y demás. Y del mariage, que se llama en francés matrimonio o casamiento, pues sale la palabra mariachi, ¿verdad? Porque iban al matrimonio de los franceses a tocarle a oficiales con música. Y este es uno de los instrumentos, el bajo portátil, que tiene un sonido. Tócamele ahora.